Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marou Rivero, soy la nueva madrina de Finca, una de las tantas que tiene esta edición. Feliz de compartir este conversatorio con Bruno, que prefiero que se presente él. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Maru. También muchísimas gracias, Finca, por esta instancia tan linda para intercambiar. Yo soy Bruno Rodríguez, tengo 19 años y soy activista socioambiental en la organización Jóvenes por el Clima Argentina. Esa es mi presentación. Me gusta porque el conversatorio de hoy es jóvenes y activismo. Pero la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué estás acá, en un festival de cine y ambiente? ¡Uf! ¡Qué pregunta! Bueno, hay varias cuestiones que inciden un poco en el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Me llegó la invitación por parte de Finca hace unos meses, con muy buena anticipación, para participar en este festival que a mí realmente me copó muchísimo la idea, porque mezcla dos cosas que me apasionan, que una es el cine en general, soy bastante cinéfilo la verdad, y otra es a lo que me dedico todos los días de mi vida, que es el activismo ambiental. Realmente me encanta esta oportunidad, estuve viendo las películas que me encomendaron, yo soy jurade, formo parte del jurade joven para cortos y mediometrajes, y bueno, estuve viendo las obras que todas me gustaron, así que muy, muy contento. Bueno, ahí ya entiendo por qué se hicieron el match, porque yo también soy cinéfila, a mí también me encanta el cine. Vengo del cine más, quizás, bueno, toda mi vida, de los 15 años voy al cine sola y mi construcción pasó por todos los tipos de como escuelas y también corrientes de cine, pero para mí es, hoy justo hablábamos en una charla, pero siempre tuvo la capacidad de abrir la cabeza y transformar realidades, como tener ese acceso a la mirada de otros a través del audiovisual, que es como la mejor manera para mí hoy de aprender que tenemos, como ya lo ves, ya lo internalizás. Así que me copa que esté hablando con un cinéfilo, vamos a charlar también de cine. Bueno, el activismo, yo quizás me siento no tanto como una activista, aunque podría definirme activista dentro de mi medio, dentro de mi núcleo. Empecé trabajando en moda y hace un par de años me volví una activista a favor de la sustentabilidad en el medio de la moda, en el medio, que es la moda, y trabalenguas, elegí hacerlo bajo un hashtag que se llama La Moda como Medio, que es este lugar donde un terreno tan fértil, donde la gente está buscando el consumo, donde la gente está tan atenta a las tendencias y a lo que se viene y a lo que quiere tener en su vida, puede incorporar pequeñas prácticas sustentables y apoyar proyectos que nazcan tratando de cuidar el ambiente, ¿no? Así que, bueno, Bruno, empecemos por la cualidad que vos tenés, que yo no tengo, que es la juventud. 19 años. ¿Cuándo decidiste ser ambientalista, activista? ¿Cómo llegaste a esta temática? Bueno, es una buena pregunta. Me involucré activamente en el activismo que implica la lucha contra la crisis climática y ecológica, más que nada a principios del año pasado, cuando al calor de las manifestaciones estudiantiles impulsadas originalmente en Europa y que después se convirtieron en una expresión a nivel internacional, nos vimos convocados como generación a participar de un proyecto que en Argentina replique ese sistema de protestas sociales y empiece a incorporar una noción de lucha social contra la crisis climática y ecológica, incorporando elementos de lucha por los derechos humanos, lucha por la justicia social, etc. Y me vi convocado mucho por la resignificación del discurso del activismo ambiental. Anteriormente en mi secundario participaba de modelos de Naciones Unidas, que son instancias muy divertidas en las que tenés que representar un país y discutir en base a esa posición particular que tiene ese Estado de distintas problemáticas sociales a nivel internacional, y cambio climático es una de ellas. Entonces, cuando hablábamos un poco en estos modelos representando distintos países sobre el enfoque de derechos humanos que tiene necesariamente la lucha contra la crisis climática, me vi completamente convencido, porque en general yo también participaba anteriormente de otros tipos de militancia, otros tipos de activismo en otras organizaciones. Sí. Y finalmente, cuando vi que existía esta conexión intrínseca entre estas dos temáticas, dije, bueno, es por acá, y además también porque
el tiempo que tenemos para llevar adelante transformaciones realmente sustanciales es muy poco. Es el reloj acá atrás, sí, total. Pensando desde Jóvenes por el Clima, hablaste de movilizaciones, ¿qué otras materializaciones de cómo afrontar, cómo educarse, cómo tener noción de, y conciencia de la crisis climática, además del cine, que es a la donde vamos a ir después, pero movilizaciones, usás las redes, bueno, sí, las usás porque te sigo ahí, estamos siendo parte de este festival por eso también, y como, ¿qué otros soportes materiales tenés o crees que son válidos para encarar estas, comunicar, que otros también entren en sintonía con el tema y también hacer, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones que configuran la labor de todos los días de un militante, de un activista, sobre todo en el siglo XXI, sobre todo en esta actualidad contemporánea que nos obliga a tener que disputar sentidos y transformar la cultura desde todos los medios posibles, y las redes no están exentas en ese sentido. Uso bastante mis redes sociales, estoy aprendiendo ahora, yo soy muy chapado al antiguo igualmente con esa cuestión, así que más allá de ser joven, tengo que adaptarme a cómo se va transformando el mundo digital. Pero respondiendo más concretamente a tu pregunta, hay una serie de acciones, más que nada de focos de militancia, que todas las organizaciones ambientales, en general todo tipo de activismo socioambiental lleva adelante. Que por un lado se enfoca en la batalla cultural que hay que disputar para modificar nuestros hábitos de consumo, nuestros patrones en cuanto a las acciones individuales que llevamos en el día a día, cosa que es muy importante porque me parece que en términos sociales la forma en la que construimos nuestros estilos de vida se dieron en base a imposiciones. Y el activismo ambiental lo que está haciendo, una de las cosas que me parece que también desde la moda, por ejemplo, desde tu trabajo diario se hace mucho, es de construir ese sentido del consumidor. Entonces, por un lado está esa perspectiva de militancia que me parece importantísima, y por otra parte está un foco de militancia, un espacio en donde tenemos que desarrollar nuestro activismo, que está relacionado con las transformaciones sistémicas, con los cambios estructurales. Y en ese sentido, jóvenes. Sí, y en ese sentido, Jóvenes por el Clima, junto con otras organizaciones, trabajamos mucho desde, por ejemplo, la incidencia parlamentaria, para colocar iniciativas legales sobre la mesa de discusión de nuestros servidores públicos. También generamos distintas articulaciones con movimientos sociales que quizás no están muy familiarizados con el cambio climático, la lucha ambiental, pero tienen un trabajo fundamental en otras cuestiones. Por ejemplo, las organizaciones que trabajan en barrios vulnerables. Y bueno, hay una serie de cuestiones que inciden en un todo, y me parece que eso se da a partir de la interseccionalidad de las luchas. Todas se comparten entre sí, todas transitamos las mismas calles. Totalmente. Y llegando a ese lugar, pienso en, vos me decías de que dentro de, por ejemplo, la industria de la moda hay que desaprender, hay un montón de cosas a desaprender, desde el simple hecho de desde ya un pibe de 19 años, completamente formado, porque está formado, que sea chapado a la antigua o no, pero que tiene el don de la palabra para expresar lo que cree, y que además tiene la voluntad política de hacerlo a capa y espada. Digo, se sienta a hablar con quizás alguien que está chapado a la antigua en otras cosas, entre ellas el de tener el poder a su manera, y también hay que desaprender eso, ¿no? Como que esto que aprendimos de cómo era la lucha, cómo era el poder, quién tenía la última palabra, y ahora, que yo lo veo más en la moda, el poder que tiene el consumidor o el ciudadano, que tiene el voto económico, como que eso también lo estamos cambiando, ¿no? Como, ¿qué se siente llegar a, no sé, senadores, diputados y decir, che, esperen, están haciendo todo mal? Uf, o algo. ¡Uf! ¡Qué reflexión! Me parece que a partir de la experiencia de organización política que atravesamos el año pasado, y a partir del fenómeno que significa irrumpir en el escenario de la militancia política como jóvenes, como un sujeto político, terminó generando un impacto muy fuerte en cuanto a la percepción que tiene el público frente a las personas que nos están gobernando actualmente, ya sean empresarios o políticos per se. Y a mí me gusta mucho utilizar el término servidor público, porque en definitiva, en la teoría, aquellas personas que tienen una posición de poder y que son responsables de decidir sobre la vida de muchísimas otras personas,
son empleados de la voluntad popular. Por lo tanto, cada vez que desde Jóvenes por el Clima nos acercábamos a un funcionario público, por ejemplo, tuvimos muchas reuniones con la exsecretaría de Ambiente, bueno, con senadores, con diputados, para impulsar una determinada iniciativa parlamentaria, siempre les hablábamos en términos de ustedes están en ese lugar para cumplir con las reivindicaciones, para materializar las reivindicaciones de los colectivos sociales, de las mayorías que se ven afectadas por lo que hacen en el día a día. Entonces, entendiendo que la crisis climática y ecológica es un tema de derechos humanos, es un tema de justicia social y es un tema de soberanía sobre nuestros bienes naturales, ustedes tienen una responsabilidad enorme. Por lo tanto, haber declarado al país en emergencia climática en julio, haber aprobado la primera ley de presupuestos mínimos para luchar por la adaptación y contra la mitigación, por la mitigación del cambio climático, me parecen logros significativos porque fueron iniciativas que se colocaron a partir de la militancia de todos los días de pibes y pibas de mi edad, más chicos, más grandes, que vieron a esos políticos como servidores públicos, en definitiva. Claro. Bueno, eso me gustó mucho de antes de empezar este vivo. Estuve navegando tus redes para chusmear así cositas para preguntarte, y me gustó mucho ver caras de otros de tu edad, un poco más grandes, pero de otros en esa actitud de defendamos nuestros derechos, exijamos lo que nos corresponde, le pidamos a la gente que salga de ese lugar que un poco nos trajo hasta acá, que es la búsqueda de la comodidad, como la búsqueda de la comodidad como el objetivo final de la vida, cuando en realidad sería vivirla, sería como, no sé, tenemos tantas cosas para hacer la vida más cómoda, y siento que un poco algo, un valor que vos destacás que a mí me encanta, que recién lo hablaba con mi compañero, que es la rebeldía, como esa cosa que yo no tuve, yo tengo 35 años, para mí decir lo que pienso era como, o sea, era muy, muy, muy difícil, y al mismo tiempo era como, soy de una generación que el paradigma en la que, bajo el que expresaba su opinión era no incomodar, y creo que tu generación, y una generación mayor, vino a romper con eso y demostrar que la rebeldía, que es el único camino posible que tenemos hoy, es la que va. ¿Cómo lo vivís vos? O sea, ¿está dentro tuyo, es sangre que brota, o tenés que, o sea, o haces como, che, tengo que fomentar esto porque es lo más difícil de todo? Bueno, lo hablaba anteriormente con una compañera de una cátedra de una carrera de diseño y planificación del paisaje, me preguntaba, bueno, ¿cómo se da este involucramiento de la juventud en causas colectivas, en proyectos de militancia política? Y me parece que en definitiva la respuesta a esa pregunta está orientada más que nada a lo que sentimos personalmente en términos emocionales cuando vemos que hay una injusticia que nos rodea en el día a día. A mí me gusta mucho hablar sobre la pedagogía que implica organizar nuestra propia bronca. Yo te decía que militaba anteriormente en otras expresiones de lucha social. Por ejemplo, cuando era más chico, militaba en mi centro de estudiantes, como cualquier pibe y piba que está más o menos concientizado y le gusta involucrarse en este tipo de organizaciones más autogestivas, de nuestras propias comunidades, como esta comunidad educativa. Y también formaba parte del grupo de jóvenes de Amnistía Internacional, y bueno, militábamos más que nada por derechos sexuales y reproductivos, ESI, etc. Sí. Y cuando más motivación adquiría para desarrollar mi activismo social, era cuando me sentía más indignado. La indignación tiene que transformarse en una praxis política permanente. Porque si estamos indignados o indignadas, y ante la injusticia simplemente permanecemos con ese sentimiento sin actuar en función de él, lamentablemente nos terminamos convirtiendo en cómplices de esa realidad que queremos cambiar. Por lo tanto, me parece que la militancia es una responsabilidad política siempre y cuando sientas una indignación por la realidad en la que vivís. Creo que va más por ahí, supongo. No, pero y te pregunto una cosita así para saber, ¿cómo transformás esa bronca? Me gustó mucho lo de la gestión de la bronca, porque me parece que es muy fácil como también anestesiarse ante esa bronca, como bueno, no me voy a enojar porque... ¿y cómo transformás? ¿Cómo fue? O sea, no sé, si por ahí tenés un plan, tenés una forma, una receta de acción, de transformación, como no te quejes, fíjate qué puedes hacer, como una cosa más así, ¿entendés? No sé, me imagino que quejarse debe ser el camino fácil y también es el que venimos escuchando. Todo el mundo se queja, pero nadie hace nada. O pocos hacen poco. Bueno, obviamente que
el involucramiento y la respuesta que brindamos frente a ese sentimiento de indignación depende de un proceso personal que atraviesa cada uno como tal, ¿no? En su realidad particular. A mí específicamente me parece que el involucramiento, la respuesta se configura no solamente por esta emoción que te digo que anteriormente que sentís al ver una realidad que tiene necesariamente ser cambiada, sino que directamente después ves que hay otros y otras que comparten esa indignación y quizás están en el mismo lugar estático, en el mismo lugar de inacción y solamente sentir personalmente esa indignación. Y te genera motivación porque empezás a entender cómo se construyen mayorías. Yo creo que los indignados y las indignadas somos la mayoría actualmente. Lo vemos, por ejemplo, con el tema de los incendios, algo muy reciente, los incendios que se produjeron en la zona del Delta, en el río Paraná. Veo muchísimas publicaciones en redes sociales de activismos que ni siquiera están completamente relacionados con la militancia socioambiental, que manifiestan su indignación. Bueno, ahí la obligación que tenemos es la de tejer lazos sociales, empezar a construir en unidad con todos los sectores que sientan indignación a partir de este hecho y llevar adelante una agenda de transformación que realmente pueda brindar soluciones concretas. Me parece que, yendo más a la pregunta, me parece que el involucramiento político, sobre todo de la juventud en las luchas sociales, también se da por, a veces, cuestiones que son muy naturales. Pertenecer a una generación en la que nos vamos a tener que ver en el futuro como responsables de las decisiones que tomaron líderes en el presente, es algo que realmente, además de darnos bronca, también, o sea, nos da lástima por los líderes actuales. Entonces, me parece que esto de dejar de pensarnos como líderes del futuro y empezar a entendernos como guardianes del presente es una lógica que realmente sirve como antídoto ante esa inacción que se produce en primera instancia cuando nos indignamos. Me parece espectacular. Y con respecto a ese futuro del que hablabas, hay muchas películas de FICA, de esta edición, que o sea, son como un teaser del futuro que viene, tanto desde, bueno, no me acuerdo los títulos, pero la isla en el medio del Pacífico que está a punto de desaparecer, la migración climática, todos los conocimientos ancestrales que están siendo borrados del mapa por los desmontes, toda esa información, o sea, ya podemos ver de qué va ese futuro que no nos lleva a ningún lado, donde perdemos todos. ¿Hay alguna peli que hayas visto, no de los cortos que sos jurado, sino de otras, que digas, quiero ver, me interesa? Estuviste chusmeando la programación. Yo vi no vi ninguna todavía, solamente vi los trailers y también leí un poco las descripciones para entender y para poder recomendar a la gente que me sigue y también a la gente que, conocidos míos, de que se interioricen. Para mí este festival es un buen punto de empezar una charla con alguien que no tiene idea de nada, y que le mandas, che, mira esta peli, y de repente se queda así, y después te dice, che, ¿y qué hago con toda esta información? Como viste, como la gente que siempre le escapa, porque hay cine evasor, hay mucho cine para ver, y donde la ficción te lleva a otros lugares. No sé, ¿viste alguna recomendación de Finca o todavía no? ¿Para recomendar? Mira, me vi todas las que pertenecen más que nada a mi criterio como jurado, los cortos. Bueno, entonces no digas nada, porque es el primer día y no queremos. Hay una película. Sí. No lo queremos, pero hay una película que me interesa mucho y la voy a ver hoy, de hecho, sí. Cuando terminemos esta conversación, porque cuenta más que nada la historia de la experiencia política que atraviesa una organización que me interesa muchísimo por el labor que tienen y que llevan adelante todos los días, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se llama Vueltas de Campo, si no me equivoco. Entonces estoy muy, muy, muy interesado en ver esta película y ver cómo se desarrolla toda esa narrativa, porque ahora más que nunca tenemos que prestarles atención a esos colectivos rurales que nos están proponiendo una doble transformación, como lo hablábamos anteriormente, una transformación en nuestros hábitos de consumo para ver qué estamos llevando a nuestro plato en la mesa de todos los días, si lo que consumimos nos está enfermando o no, para ver también si actualmente las personas que integran esos colectivos sociales, los trabajadores y trabajadoras de la tierra, están viendo sus derechos vulnerados o no. Bueno,
hay una serie de cuestiones que son muy interesantes y que me parece que en este tipo de obras se van a poder ver muy bien, así que yo, después de esto, me inserto directamente a ver esa película con unos pochos. Me parece muy bien, no la tenía, así que la voy a agendar. Con respecto a eso, contarte de que yo compro la UTT en el nodo de Almagro, y por el... apenas empezó la cuarentena, Sebastián, que es el que maneja todo el nodo, era como tipo, estamos estallados, no lo podemos creer. O sea, creo que la cuarentena un poco abrió la posibilidad de que la gente se replantee por lo menos este discurso de dónde viene mi comida, y también que se dé cuenta que tampoco es tan inaccesible como en su cabeza se hizo comer bien, sin agrotóxicos, del productor directo, como, y también que ellos se dieron cuenta de que podían llegar a mucha más gente por ahí haciendo, por ejemplo, esto de los nodos, o teniendo el almacén abierto más días, más horas, como en algún punto creo que hay como esta doble transformación también está teniendo como acepción de parte de la gente, como oportunidad de hacer ese pequeño cambio. Al final es un montón. De hecho, bueno, ayer, si no me equivoco, si fue ayer, con una compañera de Jóvenes por el Clima Argentina, Mercedes Pombo, sacamos una nota para el medio Anfibia, en donde en un momento mencionamos que existe actualmente una alianza muy fuerte entre la conciencia de los sectores de la clase media que apuestan al consumo de productos agroecológicos, que no enfermen sus propios cuerpos y que además provengan del trabajo digno y de aquellos productores. Entonces, totalmente. Me parece que esa confluencia de intereses por modificar actualmente la estructura dominante en cuanto a la producción y el consumo de alimentos va a ser realmente una base social muy fuerte para después disputar otras luchas que quizás se abocan más que nada a transformaciones un poco más estructurales. Porque si analizamos un poco lo que piden estos colectivos sociales como la UTT, son derechos elementales, el derecho al acceso a la tierra, el derecho a tener un territorio en el cual se pueda producir sin la necesidad de tener agrotóxicos aplicados a la producción agrícola, etcétera, etcétera. Y también una clase media que realmente a mí me encanta que no solamente está concientizada a partir del deseo individual de consumir cosas que no le enfermen, sino también está concientizada socialmente por los derechos de esos trabajadores, los derechos de esas trabajadoras. Entonces, totalmente. Realmente esa alianza me vuelve loco. Sí, totalmente. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas sobre cine, ahora que descubrí que sos cinéfilo. No, pensaba mientras vos hablabas como esto de la palabra agroecológico, si bien es de público conocimiento, acá es más la gente que entra en tema y en como eligiéndolo y por ahí no dándose cuenta de que el agrotóxico, o sea, como que siempre la denuncia sobre lo agrotóxico es lo negativo. Y pensaba, ¿cuántas películas hay que no sean de la temática ambiental, sino del mainstream o de películas que tengan que ver más con el radar de todos, donde los malos sean los malos de verdad? Y una como observación que se me viene siempre a la cabeza es como, el fin del mundo es siempre un meteorito que cae. O nunca somos los humanos los que vamos a destrozar la Tierra, ¿por qué nos alejamos tanto del real impacto que tenemos nosotros como seres humanos, que además estamos usando los recursos, pero al límite ya por demás de lo que el planeta puede, ¿no? Claramente, me parece que hay hoy en día muy pocas obras que pertenecen a ese sector del mainstream, de las películas que vemos, que consume en general la gente todos los días, y hay que sí o sí empezar a transformar esa perspectiva, pero hay algunas, más que nada ahora, sobre todo también series, que apuntan a generar un mensaje que de alguna manera empieza a despertar esa conciencia. Por ejemplo, hace poco mis papás estaban viendo la serie, si no me equivoco, de 6 capítulos, sí, es 6 capítulos, Years and Years, años sí. Y años, en donde, bueno, se plantea una distopía que no está muy alejada de lo que actualmente está ocurriendo. Entonces, no se está generando un discurso grandilocuente, no se está maximizando burdamente a la ciencia ficción, sino que realmente acá nos están presentando un mundo que lamentablemente va a hacer el mundo que tengamos si no transformamos todo lo que hay que cambiar. Totalmente. Entonces, en ese sentido, esa serie me gusta, me gusta la idea de esa serie sobre todo. Y después hay otras obras. Es una serie que está planteada en
el raciocinio humano y cómo el humano elige cosas que lo llevan a desconectarse cada vez más y más y más de esas posibilidades reales, con no sé, la comodidad otra vez, ¿no? Como aparecer este señor que hace todo. Pero sí, 100%, y también pensaba en... no sé, yo es la primera vez que me entero del Finca, para mí, que me hayan elegido ser madrina este año, es como un mimazo, un abrazo gigante, y siento que hay un montón, pero por lejos, un montón de títulos que por ahí no llegan a estas pantallas mainstream o estos lugares on demand, y que estas voluntades de la gente que está trabajando atrás, haciendo este vivo, haciendo que este festival sea online y de acceso gratuito para todos los que lo están viendo, como que es, en algún punto también siento como la militancia audiovisual, como la militancia en todos niveles de, nada, elegir, poner el cuerpo por un festival de cine y ambiente, como que me parece como, pienso en también la búsqueda del individuo, y eso me lo digo, de salir también de la burbuja de consumo de donde todo te viene dado, y no de la curiosidad, como también desarrollar el pensamiento crítico. No sé por qué me fui para ahí, pero como... No, me encanta porque también muchas veces dialogando con compañeros y compañeras, quizás directamente no se concibe al cine y a las producciones audiovisuales como dispositivos que crean cultura, dispositivos sociales y políticos que transforman sentidos comunes. Y me parece que actualmente, por ejemplo, una iniciativa como esta, la del Finca, de acercarnos a las obras que se construyen desde, yo lo llamo más que nada, más allá de que sea internacional, cine popular, que se construyan desde el trabajo de organizaciones sociales, como por ejemplo con esta obra de La Vuelta al Campo, o muchos de los documentales, las películas cortos, de los cortos y los mediometrajes que vi, me parece realmente una iniciativa que es militante. El Finca, como tal, este espacio es un espacio de militancia, porque nos propone ver una realidad distinta a la que estamos acostumbrados en la burbuja que a veces los sectores mainstream del audiovisual nos ofrecen. Entonces, realmente me parece que cuando tenemos estas oportunidades de atravesar este tipo de experiencias, las tenemos que aprovechar al máximo, verse todas las obras, compartirlas con amigos y con amigas, difundir más al Finca para que el año que viene el festival sea más concurrido incluso, y así, bueno, estamos militando para transformar el sentido común de la gente. Totalmente. Pensaba una de las cosas que me contó Flor, yo hice un vivo con Flor, la directora de Finca, y que me decía que como que este año sentía como que su deber era no hacer un festival frío porque fuera online, sino que se sintiera lo que se siente cuando la gente va y se encuentra, que un poco lo que pasa, supongo que también pasa con la militancia, y a veces pasa con temas que necesitan un poco más de profundidad, que vos decís, bueno, tiro un mensaje, largo una película, después cómo hago, por ahí en un momento de encuentro, ves esa cara, o te vienen a hablar, o no sé, me imagino que hacer una charla de Jóvenes por el Clima debe ser 50 veces más, de llegar a la gente más directo que por ahí subir un tuit o un Instagram, y un post en Instagram, o hacer un vivo, digo, como que en algún punto ese contacto con la gente es transformador, ¿no? Como es difícil generar esos espacios de transformación, pero al mismo tiempo son los que hay hoy, y está bueno aprovecharlos a full. Sí, totalmente, me parece que con el tema de la pandemia, con la crisis desatada por el coronavirus, nos vimos obligados a encontrar nuevos territorios de disputa, de sentido sobre todo, ¿no? Y me parece que el mundo digital hoy nos está ofreciendo un nuevo canal para comunicar nuestras exigencias, para hacer que la gente se acerque a conocer las demandas que tienen estas, que tiene la militancia ambiental, que tienen las organizaciones sociales, pero se nota, es fuerte, la sensación de, bueno, la falta de contacto con el otro y con la otra, pero eso no nos detiene, y eso es lo más importante, me parece, no nos detiene, y afortunadamente también creo que vamos a salir más fortalecidos, más fortalecidas cuando esto se termine y podamos volver a juntarnos a transitar una nueva normalidad, ojalá. Entonces, también tenemos que saber aprender de estas experiencias para volver más fuertes
cuando podamos juntarnos. Bruno, ¿cómo te gustaría que sea la nueva normalidad? ¡Uf! Bien, en algún momento se venía. ¿Tenemos tiempo? No sé ni cuánto tiempo vamos, pero te voy a tirar esta pregunta. ¡Uf! Bueno, Maru, a ver. Entendiendo que el mundo que existía hace 2 meses era la crisis, era la crisis y donde estábamos sumergidos, entendiendo que las lógicas y las dinámicas sociales que se reproducían en ese entonces y que por ahora se siguen reproduciendo ya no son admisibles en la nueva conciencia colectiva de la gente, entendiendo todo esto, me parece que el concepto de la nueva normalidad tiene que incorporar una conclusión que se vino construyendo durante el tiempo de esta cuarentena y que me parece que se instaló con mucha fortaleza. Es que la salida es colectiva. La salida es colectiva entendida no como un eslogan que se utilizó durante un par de meses importantes, sino entendida como un motor de nuestros estilos de vida individuales y para con los otros. La salida es colectiva frente a la pandemia, entonces la salida es colectiva frente a la crisis climática y ecológica. En esta nota que te decía que escribí para Anfibia con Mercedes, con mi compañera, valorizamos mucho esta frase porque, en definitiva, siempre las soluciones se construyen cuando nos vinculamos entre los unos y las otras. Entonces ahora estamos en un momento determinante, estamos en un momento en el que realmente tenemos la chance, no solamente como generación, sino en general toda la sociedad, de motorizar cambios que den vuelta a la estructura en la que estuvimos sumergidos durante mucho tiempo. Entonces me parece que la nueva normalidad necesariamente tiene que construirse en base a nociones de transformación megaestructurales. No nos podemos ya quedar en la chiquitez, no nos podemos quedar simplemente en el cambio a corto y mediano plazo. Tenemos que apuntar a un mundo en donde lo colectivo sea prioridad. Me gusta mucho eso, me parece. Además, habla también de lo primero que pienso es que es inclusiva, que necesitamos de todos, que nos vuelve a conectar con eso, que nos desconectamos en algún momento y sostuvimos hasta ahora, que es que somos superiores, o sea, somos parte de la naturaleza, no somos superiores. Entonces, como pensar que es colectiva es como en algún punto nos hace eso uno que necesitamos recordarlo. Y creo que un poco a mí, bueno, yo hace rato que estoy en las redes y una de las cosas que más disfruté de ver esta cuarentena fue el proceso de, no de todos, porque no todo el mundo se abrió a que eso suceda, pero sí de muchas personas como pasando de esa mirada de que el mundo de las redes llamó la selfie a darse cuenta del self, ¿entendés? Como para mí fue como pasar de la imagen a la presencia, y para mí eso es como pensar que alguien puede darse cuenta del impacto de gente que cambió hábitos más sustentables, hasta gente que se dio cuenta de que en algo muy individual, como no me gusta más mi trabajo, quiero otra calidad de vida, y para tener otra calidad de vida necesito vivir en un sistema más justo, donde lo que trabajo me sirva para vivir bien, donde no tenga que consumir tanto. Como que hubo un montón de replanteos en un montón de capas que para mí eso es que necesariamente van a impactar en la nueva normalidad. 90 días eligiendo, cocinándote, pensando en de dónde compras las cosas, pensando en modo local, comprándole a tu verdulero o comprándole a tu nodo de UTT, como todo eso te tiene que transformar. Te tiene que transformar, y además siento que nos vemos increíblemente interpelados, no solamente por la crisis tremenda que se desató por la pandemia, sino también por todos los fenómenos sociales que se están llevando adelante ahora durante la cuarentena en general y en otros países incluso. Mismo la discusión sobre el racismo, por ejemplo. Eso es algo que me interesa muchísimo, y entender que esto que vos dijiste anteriormente, ¿no? Pensar de manera local, no solamente con nuestros propios estilos de vida individuales, sino también de manera local frente a las problemáticas sociales que en algún momento que otro se forman parte de la agenda pública de discusión. Por ejemplo, este tema del racismo estructural que actualmente está padeciendo la sociedad en general,
Es algo que también siento que nos interpeló mucho para generar discusiones frente a un tema que quizás estuvo solapado durante muchísimo tiempo, sobre todo en nuestro país. Entonces, todas las discusiones que nos agarran de manera desprevenida quizás, nos están reforzando esos, esos replanteos que ya veníamos construyendo anteriormente. 100%. Y también esto de que, mirá lo que está pasando allá, pero mirarnos para adentro, descubrir que a nuestra manera y con nuestra comunidad también tenemos, bueno, un poco, el mañana hay un conversatorio sobre cosmovisión indígena y narrativas que creo que va a ser increíble. Y también hay películas donde un poco lo que me pasa a mí es que todo el mundo, menos nosotros, estamos viendo, el mundo está viendo que el futuro es de la cosmovisión de los pueblos originarios, que respetan el vínculo con la naturaleza, que tienen formatos matriarcales o ecofeministas, donde cuidar es lo más importante, y nosotros seguimos negándolo. Y es como que, bueno, supongo que también será una perspectiva de mirar todo para que todo lo de afuera es mejor que lo que tenemos acá, pero en algún punto digo, como esto de poder hacer eco de esas transformaciones, mismo desde hoy, hice uno de los talleres de finca, se llamaba Cine y Ecofeminismo, y fue increíble como ver lo anestesiado que estamos a toda la desigualdad que absorbemos todos los días en absolutamente todo, desde el discurso, desde cómo ponen la cámara, desde cómo muestran a las mujeres, a los pueblos originarios, a los hombres, a los... Todo. Es muy fuerte. O sea, es muy interesante también poder asumir que hasta ahora venías viendo las cosas venías viendo la vida y la realidad con ojos de privilegio y que necesitas empatizar con la vida de otros para poder transformar la realidad, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, antes de leer un poco las preguntitas que fueron mandando, siento que con respecto a esto que recién dijiste, pasa algo que para mí forma parte de un fenómeno histórico, que lo hablaba un poco en una de las publicaciones que hice hace unos días, que es el tema de que nos construimos en base a una dicotomía que fundó al Estado argentino, que es la dicotomía de Sarmiento de la civilización o la barbarie. Okay. Construimos una otredad, por ejemplo, con el tema de los pueblos originarios, estas nociones que ahora están empezando a ser valorizadas por la sociedad porque marcan un rumbo de justicia social que quizás antes no veíamos en esas comunidades. Porque las catalogábamos como la barbarie. Y lo que la civilización nos ofrece actualmente, la civilización construida en base a la cultura del descarte, la civilización construida en base a las lógicas y a las dinámicas de la contaminación ambiental, de la depredación ambiental, etc., esa civilización en realidad es la barbarie. Y la civilización a la que tenemos que apuntar está representada en lo que las comunidades de los pueblos originarios y las culturas ancestrales vienen construyéndose ya muchísimo tiempo. Entonces es un poco de quizás analogías con algunas cuestiones más históricas, soy medio nerd en eso. Me parecía atinado. ¿Hay algunas preguntitas acá? Sí, hay preguntitas. Estaba tratando de ver eso. Está complicado entrar al chat y no perder el... A ver, dice... ¿Se necesitan estados que intervengan en políticas públicas? Por supuesto. ¿Qué opinas de esto? Bueno... para mí se relaciona mucho con una de las conclusiones que también nos deja la pandemia. Creo que se demostró tajantemente que una sociedad librada a las lógicas volátiles del mercado necesariamente sufre muchísimo. Por lo tanto, más allá de que obviamente en términos materiales necesitamos de una intervención efectiva del Estado para que se protejan las vidas y se valoren los derechos humanos de la sociedad, también me parece que quedó demostrado que necesitamos mucha organización comunitaria. Las organizaciones sociales que están actualmente cubriendo la olla en los merenderos, que están en los barrios más vulnerables del país, son en definitiva la primera línea de héroes y heroínas que están batallando contra la pandemia. 100%. ¿Vos qué opinás? No, yo opino que es importante para mí un Estado presente, es lo más importante para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. También siento que como
trabajo con marcas e instituciones privadas y empresas privadas, también siento que es importante que todas esas, esas empresas que se construyeron, quizás no haciéndose cargo del impacto que tenían en la sociedad y en los espacios donde están sus consumidores, también hagan. Creo que también es un momento donde las empresas que se llenaron de plata y las que no, por eso también creo en un futuro un poco más empático y un poco más feliz en el sentido de estas corporaciones B, las empresas que nacen con impacto social. Para mí son agentes muy importantes de no solo del mercado, sino también de nuestra realidad, nuestra vida, y que se hagan cargo del lugar que tienen, me parece importantísimo, importantísimo. La moda como medio nació como eso, como valorizar las marcas y las empresas que empezaron a hacerlo para que sintiesen, yo creo mucho en la posibilidad de una empresa, una marca, una persona, un influencer, cualquier, de aprender y cambiar la práctica y también darse cuenta de que las cosas las venía haciendo mal y que eso se puede mejorar. Y para mí es siempre incentivar al cambio antes que rechazarlo o quejarme. También entiendo que quejarse está bueno y decir estás haciendo las cosas mal es una manera de invitar a esa persona o a esa marca al cambio. Me costó un montón entenderlo, pero lo entendí y ahora lo hago. Y para mí es importante hacer que esas personas y esas marcas se hagan cargo de ese impacto. Los estados son importantes. Creo que también en todos los derechos que el Estado debería garantizar, nunca tomó relevancia tener un ambiente sano. Creo que lo subestimamos todo, lo minimizamos, nos parecía que era algo obvio, vivimos en el planeta Tierra, tenemos agua, pero claramente también porque no vemos los impactos directos, como yo en mi barrio, en mi casa, no veo la migración por falta de agua que puede vivir cualquier comunidad en el norte o en cualquier otra parte del planeta, como como que también eso, no ser el que sufre, bueno, ahora con la pandemia todos nos dimos cuenta porque nos va directo, pero como esa cosa de no verlo en el día a día, pero me redesvié. Creo que es importante que todos los agentes de la sociedad sean conscientes y se hagan cargo de ese impacto, sobre todo los de las empresas que han hecho pelota el planeta, todas, cada una de ellas. Totalmente, sí, totalmente. Me parece que hay una relación muy piola frente a lo que dijiste, que un poco también lo contaba anteriormente, pero me parece importante reforzarlo un poco. Están las personas que sufren una opresión sistemática y que todos los días están atravesando situaciones de violencia permanente, violencia descargada por el sistema, violencia por el contexto de vulnerabilidad social profundo en el que están sumergidos o sumergidas. Y por otro lado, están las personas que no sufren directamente esa opresión sistemática, que están situadas en un contexto social que les otorga privilegios, pero que al mismo tiempo se indignan. Entonces, por un lado están los oprimidos, por un lado están los indignados. Y la persona que tiene el privilegio de no estar atravesando esas condiciones realmente de extrema vulnerabilidad y de opresión sistemática, tienen entonces una responsabilidad social de activar. El activo entendido como responsabilidad social de aquella persona que no está sufriendo de la opresión. Entonces esa lógica de indignados y oprimidos es muy buena, muy buena. La había escuchado de una persona que antes me gustó mucho y bueno, es interesante. Y también son los que más posibilidades tienen, medios, alcance y energía, ¿no? Como esto de no ser el oprimido es poder dedicarle, que al mismo tiempo no es que necesariamente tiene que pasar para que lo entiendas, sino que podés empatizar y ser el sostén de esa lucha. Bueno, una de las cosas que decían hoy en había una socióloga muy interesante, se me fue el nombre, Soledad creo, y hablaba sobre, ella encontró en el cine el medio, que mira, esto te va a encantar, el medio para poder visibilizar luchas de territorio, como que es la herramienta que encontró para enseñarle a las mujeres a contar historias que si no, no las ve nadie, que si no, no las sabe nadie. Claro. Soledad Fernández Bouzo. Me pareció increíble, como clave. Tremendo. Mujeres del Río.
hay que ver esa película. Uy, de una, bueno, me anoto. estuvieron haciendo algunas preguntas. Sí. Son un montón, mejor me parece. Porque yo... Sí. Creo que me voy cada vez que aparece una pregunta. Ok, bueno, hay algunas que están medio redactadas raro, pero bueno, voy a leer. Racismo estructural. Sí. Está en Spanglish la pregunta. Tenemos un público de todos lados. Bueno, supongo que lo que quiere explicar este comentario, no es una pregunta, es que el racismo estructural existió desde siempre y que hay sociedades establecidas en base al extractivismo que choca con las identidades de los pueblos originarios y sus costumbres. Recontra, remil, concuerdo con eso. Sí, total. Después hay una que me gusta mucho, también está escrita un poco en Spanglish, y que dice: ¿qué hacemos con tanta información de las problemáticas ambientales? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, por ejemplo, bueno, o sea, lo primero que pienso es, ¿dónde buscamos la información? ¿Cómo chequeamos, cómo sabemos, de buena fuente, también de qué soluciones nos pueden... Como que la primera sensación que tengo es que hay tanta información en las redes sociales, tanta información en internet, que a veces se desvirtúa y se desvía, y claro, por ejemplo, lo que descubrimos con la pandemia es que ayuda necesita todo el mundo. Todo el mundo, o sea, no es que... Entonces, de repente te llegan de este comedor, de este lugar, de este chico que está enfermo, como que de repente hay un montón de cosas para hacer. ¿Cómo elegís? Yo tengo una frase que me la enseñó una abuela, que era tipo, elegí bien las batallas, que no significa que elijas pocas, significa que elijas también para poder ir profundizando y para poder... siento que la sustentabilidad combatir la crisis climática, estar en contra de la crisis climática y hacer todos los días algo o tratar de hablarlo en mis redes, es mi batalla ahora. Lo hago desde con mucho, mucho, mucho énfasis en el formato de la moda, porque es la industria que yo siento que es la más fértil para que la gente le entre la información o está más deseosa de ese cambio, de esa novedad, entonces está más abierta. Pero también empiezo a encontrar que también puede ser en otros ámbitos que me interesen, pero que sé que por ahora los tengo que explorar más en primera persona para después llevarlos a poder contar mis experiencias. En eso me refiero a batallas. Pero creo que también hay tanta información, por ejemplo, no llegas a ver que aumenta la temperatura del planeta, que hay otro incendio, que como esta cosa que... Y la verdad es que cada vez va a haber más, porque la gente está hablando de esto y está buenísimo que hable. Totalmente. De hecho, bueno, ya deberíamos ir un poquito cerrando, pero hay una pregunta que me interesa muchísimo. Sí. Que es... ¿qué para, responde esta. ¿Qué hacemos? Bueno, a mí me gusta un término que utiliza mucho un compañero, que también lo estamos desarrollando un poco en el libro que estamos escribiendo juntos, que es infoxicación. Wow. Hay una intoxicación que a veces se genera a partir de la multitudinaria información disponible frente a la crisis climática y ecológica, que muchas veces nos paramos en un lugar en el que nos mantenemos estáticos porque no sabemos qué hacer ante tanta lluvia de cosas que están ocurriendo. Entonces me parece que lo importante para ordenar esas cuestiones es, de vuelta, recordar qué sistema de valores mueve nuestro activismo. Uh-huh. En ese sentido, la información que habla sobre las consecuencias directas que tiene la crisis climática y ecológica en cuanto a los impactos más negativos que sufren comunidades ya marginalizadas históricamente por la sociedad, esa información es la que primero tenemos que tener en cuenta porque es la que está afectando la vida de las personas que ya vienen sufriendo hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ya un poco yendo a la otra pregunta que me estaba interesando. Sí, perdón, pero quería saber para saber. Chusma. No, todo bien. Es, ¿qué perspectivas debería incluir la comunicación sobre temáticas ambientales? Varias perspectivas. Me parece que en primera instancia algo que es muy interesante y que también lo vimos un poco el año pasado con esta lógica de la representación en primera persona, y que nosotros, si somos de la ciudad, no hablamos
en representación y con la voz de comunidades en territorios rurales que están atravesando ciertas problemáticas asociadas a depredación ambiental, etcétera, sino que nos representamos en primera persona, me parece que algunas perspectivas que deberían estar incluidas en la comunicación sobre temáticas ambientales deberían estar ancladas más que nada a la comunicación popular. Comunicación popular entendida como empezar a amplificar y poner el micrófono donde se están atravesando las peores consecuencias. Por ejemplo, hay una organización que creo que forma parte de la colaboración del FINCA, que es La Poderosa, que lo hace todo el tiempo. Lo hace todo el tiempo. Comunica todo el tiempo las realidades que están atravesando las villas de la Ciudad de Buenos Aires, las villas alrededor de todo el país en general. Y esa comunicación, además de ser poética, también es un instrumento de lucha. Totalmente, sí. 100% de acuerdo. Qué lindo cierre. Qué lindo, me gusta, sí, no, y la verdad estoy muy feliz de poder hablar porque es la primera vez que hablamos nosotros. Sí, sí, yo tenía sí. Muchas ganas, ya cuando la pandemia pase, supongo que pasaremos al plano físico, vi por tu Instagram que te gusta los abrazos, lo vi ahí con Fermiki, y además leí por ahí que escribiste tu discurso para las Naciones Unidas en Almagro, así que no sé si sos vecino, si... No, yo estoy en Paternal, pero mi bar favorito en donde me fui para escribir el discurso está en Almagro, así que nos podemos encontrar por ahí cuando ya pase la pandemia. Perfecto, no lo conozco, así que podemos ir a tomar un café ahí. Bueno, Bruno, me encantó, un placer, gracias por tu tiempo, gracias a Finca por esta excusa preciosa de compartir, de hablar, de crecer también y de compartir con otros que no estamos viendo, pero esperamos que hayan disfrutado mucho de esta charla. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Adiós. Chau, chau.